así, le hacía, mire, ¿por qué te decaías por un lado? ¿Y cómo no le voy a hacer así si no le voy a dar de sostener cuando uno le va a dar? Nayeli, pero por Dios, ¿cómo logras dormir en este montón de piedras? No sé. Es que todo el camino ha venido así. Así mismo estaba yo sentado y lo mismo iba haciendo. No, mejor me voy a levantar. Pero vean, de la subida esa que trajo. Cuando dijo el chile, no sé qué. Esta calle empedrada para arriba y yo hasta así, ya hacia la cabeza. Y para acá me dormí. Pegó en el poste y entró por un jugador. Vuela. Pero cómo logra dormir, Nayeli. No sé, esperaba un ratito, me dormí. El sueño se ve. ¿Qué pasó aquí? Pero así son los bolitos cuando se quedan dormidos. O sea, no miento que son bolas, sino que lo que están dormidos. Lo que estoy preguntándole, que ya saben, los bolitos cabecean y nunca se mojan. Pero a ellos no les importa el lugar donde sea, ellos duermen, pues, o sea, ahí no agarran el sueño, así y ahí se quedan. Pero grande, me sacaron, y así me asustaron. Pero es que duela. Vamos a ver. Entonces ya la noche ella estaba soñando, decía,
quedó atrás del palo, decía ella. Esa era una. Pero ella porque no se quedó atrás del palo donde nos íbamos a tirar. No me quedé atrás del palo, decía. Y de ahí decía, pásame la libreta, hay que ir a censar, decía así. Pero te lo juro que yo lo grabé y lo mandé una vez al grupo y todos escucharon. Sí, que no se quedó atrás del palo y y no que, y que le pasara la libreta para ir a censar. Pero más un niño, velo, ja. Ahí me da miedo, ¿verdad? Sí, sí, estaba ella en la mañana, que dice que ya no estaba dormida, que estaba Dios guarde. No, esa sonámbula sí, no. Pero la hueva sí, con ella nunca he tenido experiencia, pero con la hueva sí. ¿Vos, Chiclín, no sos sonámbula? No, no, dormida. Yo solo empujo, pero así. No, ahí no sé yo. No, pero es que en la noche no normal que voy a empujar. No, es que eso no es mi fiesta que empuja. Es que digamos como que la burla no te puede hacer burla porque ella se Pero ¿por qué empujas, Chiquín? No, es que como yo siento una desesperación, como que me persigo o algo así. Yo siempre siento eso. Y cansada también. O sea, como que Pero yo porque extraña. A ver, Vaya, sí, pero no. No, yo a veces empujo, pero de lo estresada que estoy, no sé por qué. Mi mamá sí me contaba que antes, cuando estaba como tenía como unos 12, yo una vez hasta me senté en la cama a platicar con ella y yo con los ojos cerrados. Y me dice mi mamá, ahí te aprovechaba a sacar todo, me dijo. Gracias por el dato. Este dato nos va a servir mucho en la futura. Ajá. Bien, yo cuando estaba chiquito mi mami que, no, incluso hace poco mi mami que yo me levanté pidiéndole una pelota para ir a jugar. Mira que mejor que tipo de pelota. No, me extrañaron no, que sí, para ir a jugar, pero como ya tengo como 10 domingos de no jugar. Cuando extrañas el fútbol. Ajá, cuando extrañas el fútbol. Así como ahorita vamos a ir a ver, aquí me voy a poner, ¿no? Vamos a jugar. Ay, sí, están jugando, dicen los bichos. Como es domingo. Ajá, es cierto, los días domingos se juegan. Tipo 8 para llegar tipo 12 aquí. Ajá, Dios guarde. Sí, prácticamente. Sí. Ajá. Pues sí, obvio. Lo bueno es que en la mañana cuando despierta le dice a la mamá, ¿y vos por qué estabas hablando? Y como si no ni saben nada. Sí, pero uno estaba dormido. Ronco, pero cuando ando demasiado cansado. No, ¿cuántas veces me han escuchado a mí cuando yo duermo así? Venía a roncar y el Chele hasta video le venía tomando. Se durmió. Cuando duele el microbús es cuando menos duele porque los conozco a toditos. Esa vez sí venía a dormir con la Yosel y las dos venían bien dormidas. A mí me da risa porque yo tengo una tía que yo me voy a quedar a la casa de ella. No, eso fue otra vez. Ya, como que si era escape de moto que no le arrancaba, le hacía y nosotros la grabamos para enseñársela. Imagínate, este fue el chavo y ronca.
cuando pero no como Lulo cuando fue más parecido. Ah, hasta acostadito lo están esperando ya. Güey, la mirado yo, ni acostado, güey. Como que me quedo viendo tú. Ajá. Como que anda de playa. No podemos ir así. Oye, lo que le da es... No, yo digo... Don Johnny, ¿qué está haciendo, Don Johnny? Vámonos, Don Johnny. Mira, bien sexy, se pone ahí. Don Johnny, ¿qué está haciendo? Esperando, no tengo que apurar. Dios guarde. Es cierto con la cascada. Ah, pues ya nos alcanzó, démosle. ¿Camine ahora? Sí. Dios guarde. Sabía que eso ni me necesitaba. Bueno, muchachos, entonces nos vemos cuando ya vamos llegando hasta allá. Porque falta todavía. Porque se me cae. ¡Ay, ay, ay! Agárrense. Gaby, bien, por favor.